Hola trader, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? La explicación que te tengo preparada a continuación en este vídeo no tiene desperdicio. Es que ojalá alguien me hubiera explicado esto hace 10 años cuando yo estaba haciendo primeras operaciones intentando pues ganar algo especulando en los mercados financieros. Te voy a poner primero la grabación de la operación que hemos hecho porque la explicación viene rescatada de un directo que hemos hecho hace unas semanas en nuestro canal de YouTube. Y un alumno nuestro, después de haber visto la grabación de ese directo, nos ha comentado que la reflexión que hemos compartido justo después de haber cerrado este trade le ha parecido muy interesante y después de haber visto esta grabación yo, pues efectivamente pues ha decidido hacer este vídeo y compartirla contigo. Pero antes me gustaría que vieras la operación en sí, a lo mejor te la pongo en cámara lenta y en cámara rápida, perdón, y luego te pongo lo que ha sido el aprendizaje. Quédate hasta el final del vídeo porque me gustaría hacerte al final una rápida pregunta. Yo creo que merece un like esta entrada, Yo como la creo que hemos sí. explicado, como la hemos visto por la cinta, y reforzar aquí dos conceptos que hemos hablado al principio. Un trader realmente necesita tener claras dos cosas, ¿vale? Primero, y lo más importante, control de riesgo. Poniendo el ejemplo, esta entrada que acabamos de hacer. Acordaros que os decía, os expliqué la lógica de entrada y en vez de correr detrás de precio, porque el precio cuando os empecé a plantear la entrada estaba por aquí, ¿no? Podría haber hecho la entrada desde aquí, porque yo ya la veía venir. Sin embargo, ejecuté mi entrada por aquí. ¿Por qué lo hice? Por el tema de control de riesgo. ¿Me explico? Porque si hubiese puesto la entrada donde yo tenía claro, ¿no?, cuál va a ser la lógica de mi entrada, entonces el riesgo se quedaría, este sería el riesgo, ¿vale? Y no me cuadraba. Yo no puedo asumir un riesgo de 70 y pico ticks por operación. O sea, que no tengo tanto dinero en el depósito, en la cuenta, para poder asumir este riesgo. Por tanto, lo que hice es pues esperar a que el precio llegara a un punto en el cual yo, siguiendo la misma lógica de la entrada, puedo ejecutarla con el riesgo mucho menor. Y todo esto lo puedo hacer y lo puedo gestionar gracias a que veo la entrada de volumen. O sea que no pongo el stop loss detrás del mínimo o del máximo, sino veo dónde entran los vendedores. Veo este esfuerzo sin resultado, veo esos vendedores atrapados y ejecuto mi entrada. ¿Me podéis confirmar con un símbolo de más, si esto queda claro? De que lo más importante, independientemente de si queréis operar con el volumen, si queréis operar con otra estrategia, lo que sea, la estrategia que sea, debéis entender que sois gestores de riesgo. Podéis hasta tener la razón con la entrada, pero si no os. Si no os enfocáis en conseguir un buen ratio beneficio-pérdida, si no conseguís controlar bien el riesgo, incluso con una entrada a la cual el mercado os da la razón, os resultará perdedora, porque entráis con precipitación.
Porque entras con un ratio beneficio-pérdida que podrías haber conseguido un ratio mucho mayor. Fijaros el ratio de la entrada que he conseguido yo en esta entrada. Esto ha sido el riesgo inicial, salida con el primer contrato y esto es salida con el segundo. Esto es el beneficio y esto es el riesgo. O sea que podéis ver la relación y estamos hablando de una contratendencia, ¿no? Estamos hablando de una operación donde a lo mejor hemos conseguido, bueno, 2 a 1 seguro, incluso 3 a 1. Y el segundo ingrediente, ¿no? El segundo principio súper importante que todos los traders hemos de tener en cuenta es ser disciplinado. O sea que es tener una lógica clara detrás de nuestras entradas. ¿Por qué entro donde entro? ¿Cómo puedo conseguir que mis entradas sean replicables? Que yo pueda hacer esta entrada hoy en Nasdaq, mañana en el CL y pasado en el mini S&P 500, ¿no? Y que siempre sea la misma lógica. Tener una lógica clara, ser disciplinado y controlar bien el riesgo. Realmente no necesitáis absolutamente nada. No necesitáis nada más. Los que estáis de acuerdo conmigo, por favor, ponedme. Estoy de acuerdo contigo, Eric, por el chat, porfa. ¿Tan largo? Tan largo. Los que estáis de acuerdo conmigo, los que a lo mejor acabáis de entender esos dos pilares, ponedmelo por el chat, porfa. Quiero verlo. Porque es que estoy cansado de corregir siempre los mismos errores de la gente que está aburrida por operar, de la gente que quiere operar en todos los directos, de ver los comentarios cuando la gente entra en los directos y se queja o pone comentarios de que, oye, no hay entradas. Sí que es verdad que no hay entradas en todas las sesiones. Cuando las hay, hacemos una entrada con un ratio. Con un buen ratio y a lo mejor con hacer una entrada o dos entradas a la semana, realmente a lo mejor tienes el mes cubierto. Porque no se trata de hacer muchas entradas al mes, no se trata de hacer entradas en todas las sesiones que estamos frente a las pantallas. Se trata de ser disciplinado, coño, vuelvo a repetirlo, no sé cuántas veces ya lo he repetido en esta sesión, y controlar bien el riesgo. Perfecto, perfecto. Incluso Julian dice que sí, que sí, que muy buen trade. Todo claro. Otra cosa. Que veo que la gente en lo que suele fijar es, oye, pero si no hubiera cerrado, pues, ¿cuántos ticks no? O sea, que podría haber aprovechado más esta entrada. Creo que es una visión errónea. Debemos cumplir con nuestro plan y estar contento con ello. O sea, que el precio me puede dar ahora 200 o 300 ticks más, me da absolutamente igual. Yo he cumplido con mi control de riesgo, normalmente, según mi plan de trading, hago operaciones en contra de tendencia con 1 a 1. En esta operación he podido sacar incluso más, así que pues, estoy súper contento. Si el precio me da 200, sube ahora 200 ticks más, bueno, pues no es mi entrada, no es mi tipo de operativa, ¿no? Digamos. Antes de cerrar el vídeo, me gustaría hacerte una pregunta. Como has podido ver, constantemente llevamos a cabo este tipo de sesiones de trading en vivo. Y la verdad es que a nivel equipo, hacer una sesión de este tipo nos cuesta muchos recursos. No solamente porque tenemos que conectar dos personas para que uno pueda seguir el mercado y el otro pueda gestionar las dudas por el chat, o bueno, entre los dos, ¿no? Llevar esta sesión porque parece que no, pero hay bastante carga de trabajo. Y no es solamente los recursos, digamos, de tiempo, sino la carga emocional de estar operando en vivo y en directo delante de 100 o 200 personas poniendo en riesgo tu capital. Y no solamente estar centrado en lo que ves en el mercado, analizando el mercado, llevando a cabo y gestionando las operaciones, sino poder atender las dudas por el chat, poder interactuar contigo. Respondiendo, ¿no? Las dudas que vayan surgiendo.
Vemos que dentro del sector, en la red hispanohablante, hay muy pocas academias, hay muy pocas personas que realizan este tipo de operativas. Entonces, me gustaría preguntarte, primero, que compartas tu opinión si has sido partícipe de una de estas sesiones, qué es lo que más te ha gustado de estas sesiones, y dos, si te gustaría que siguiéramos impartiendo estas sesiones de trading en vivo y si vas a participar en ellas, ¿no? Porque de esto se trata, que tú seas partícipe de estas iniciativas, que podamos interactuar contigo, que podamos operar y compartir nuestra manera de analizar y operar en los mercados financieros a través de volumen, a través de las herramientas de order flow. Nada, con esto cierro el vídeo, te dejo por aquí dos listas de suscripción para que puedas profundizar más con el tema de análisis de volumen, operativa de volumen, y te dejo por aquí en el centro el botón de suscripción por si todavía no eres suscriptor de nuestro canal. Suscríbete ahora mismo, mira las listas de reproducción que te dejo y nada, espero verte en uno de los próximos vídeos. Hasta luego, adiós.